Hola, queridos hermanos, muy feliz día de Santa Cecilia. Habitualmente, o en muchos lados, se celebra con los coros y se celebra cantando. Hablemos un poco de la liturgia en Gaza, aquí en la Iglesia de la Sagrada Familia. Siempre hemos querido que se les dé celebrarla lo mejor posible, y gracias a Dios eso se ha mantenido. No sin dificultad, porque incluso para hacer llegar los elementos que se usan para la liturgia era todos estos años fue siempre muy muy complicado, ¿no? Pero de todas maneras se ha celebrado y se sigue celebrando, creemos que bastante bien, igual siempre hay que mejorar. Los horarios ustedes lo saben porque lo hemos dicho algunas veces, a la mañana hacemos la adoración al Santísimo Sacramento en silencio. Después rezamos laudes en árabe con el breviario de la diócesis. Y bueno, rezamos a la tarde el rosario y la Sagrada Liturgia, la Santa Misa, de la mejor de las maneras. Casi siempre hay monaguillos. De la Escuela de Monaguillos Beato Carlos Acutis, que están muy contentos porque va a ser canonizado su santo patrono. Y algunos días rezamos algunas oraciones más, como es los domingos, con las letanías para las vocaciones, con toda la comunidad parroquial. Los días que podemos usamos el incienso, sobre todo los domingos, lo usamos siempre. Los sábados a la tarde, que es la primera misa del domingo, depende cómo estemos con el incienso, cuando vienen los niños, solemos hacerlo. Pero bueno, los elementos litúrgicos que nos faltan, digamos, en ese momento tenemos, pero digo que crean quizás una dificultad. El pan de trigo, las hostias. Gracias a Dios las estamos elaborando. Ya había, hace unos años atrás, como desgraciadamente ha habido más de una vez que ha habido guerra, o incluso en la época de corona estuvo muchos meses cerrado la frontera. Entonces ahí decidimos hacer y tuvimos la ayuda de un amigo, de un hombre muy bueno de Italia, que gracias a él nos conseguimos la máquina para hacer hostias. Y empezamos a prepararnos, pero había quedado en el tintero, estábamos trabajando, pero no resultaba, hasta que, bueno, estalló desgraciadamente esta guerra en octubre del año pasado, y bueno, y ahí fue absolutamente necesario, así que las hermanas y después y los laicos, y ahora lo hacen los laicos, un grupo de laicos católicos y ortodoxos. Se van turnando y hacen las hostias magnas, que se llama la hostia grande, que es la que consumen los sacerdotes, consumimos los sacerdotes, o también la que se usa para la exposición al Santísimo, y las hostias pequeñas para los fieles. Además, cuando yo he entrado y la vez que ha entrado otro sacerdote, hemos traído también de Jerusalén y de Belén hostias, que son las que hacen, por ejemplo, en Belén, sobre todo las carmelitas. Ahora nos estaban por mandar, si es que llegan también de nuestras hermanas de Belén, de las servidoras, y de Jerusalén las clarisas, si mal no me informaron, que son las que proveen al patriarcado en Jerusalén. Así que, bueno, estamos consumiendo, si ustedes se fijan en la foto, a veces aparece, es que usamos media partícula, media hostia chiquita. Porque, gracias a Dios hay muchas comuniones todos los días, pero no podemos todos los días hacer hostias, ni siquiera todas las semanas, porque consume mucha energía la máquina, y para eso hay que tener buena electricidad, quiere decir que hay que prender uno de los motores que tiene más energía, y para eso consume más combustible, que no tenemos tanto. Y del vino de misa, a nosotros nos traían
En Gaza no están permitidas las bebidas alcohólicas. Entonces, aparte la mayor parte de la población no consume nada de eso. Entonces sí están permitidos los cristianos que quieran consumir, pero o los que quieran elaborar para ellos, pero para el vino de misa, que tiene que ser bien cuidado, bien seguro que sea solamente vino de uva. Habitualmente lo traíamos 2 veces al año, o lo traían 2 veces al año, el patriarca, el obispo de Jerusalén, nuestro ordinario, cuando venía en una de las visitas, en general para Navidad, y el otro era o el mismo patriarca, si venía otra vez, o el nuncio apostólico, que en los últimos años solían venir. Pero también con el transcurrir de la guerra era más difícil, así que usamos muy poquito. Aquí se acostumbra a dar la comunión bajo las 2 especies todos los días. Así que, bueno, y hemos podido traer, perdón, cuando yo entré y cuando entró otro sacerdote, unas botellas de vino, entonces las utilizamos muy, muy poquito, que son el vino que producen, bien sean los salesianos en Belén, en Betyala, que es una zona del gobernatorato de Belén, en Palestina también, o los monjes de Latrun, que son monjes contemplativos que producen el vino. En eso que es lo esencial para el sacrificio, gracias a Dios tenemos y estamos los sacerdotes. Después, en cuanto a las velas, bueno, teníamos un stock de velas que lo hemos consumido casi todo. La última vez lograron hacernos llegar, después de varios meses, algunos desde Jerusalén. Y bueno, y aunque no es lo mejor, pero para algunos candiles, sobre todo para la adoración, tenemos cera líquida, pero bueno, lo usamos. Lo mejor sería usar aceite de oliva, en el caso de acá se usa, pero se podrá imaginar que en este momento no tenemos no tenemos para usar. Después, bueno, la cuestión del incienso. También teníamos un stock previendo todos los años lo que podíamos tener. Así que. Y los otros elementos de liturgia, gracias a Dios, los tenemos. Bueno, lo esencial de la liturgia no son los elementos, pero los elementos son absolutamente necesarios, ya que en el Santísimo Sacramento, en los Santos Sacramentos, de manera sensible y usando una materia determinada querida por Dios, fue Jesucristo Dios que eligió la materia, lo que se llama la materia de los sacramentos, es que es esencial, así que no se puede celebrar, si no tenemos pan de trigo, no es que se pueda celebrar misa. Ah, y después están las hostias para celíacos, las que aprobadas por la iglesia, porque tenemos un par de familias celíacas, que también hemos podido traer y bueno, todavía tenemos para ellos. Pero bueno, digamos, gracias a Dios se perpetúa así el sacrificio. Estamos los sacerdotes, nos turnamos, el padre Carlos Ferrero, el provincial de nuestra congregación del Verbo Encarnado para Medio Oriente. Él celebra todos los días con nosotros, menos el jueves, que celebra misa en inglés en la capilla de las misioneras de la caridad, de las hermanas de Madre Teresa. Y después una semana. Preside el padre Yusuf, que es mi vicario parroquial, que como ustedes lo conocen, es también de la congregación nuestra, es egipcio. Y una semana él preside y yo predico, y en la semana siguiente presido yo y él predica. La comunión, bueno, y después está toda lo que sigue y lo que prepara la liturgia, y está la ayuda inconmensurable de las servidoras de la madre Pilar y la hermana Socorro, que en este momento no están en la misión, pudieron ir a renovar sus papeles y a saludar a su mamá. Las que están en este momento aquí, que es la madre Emperatriz y la hermana Maravillas de Jesús. Y se encargan de manera estupenda para todo el ajuar y todo lo que es la cura, también la vida litúrgica. Ayudándonos con la escuela de monaguillos, con las servidoras de la iglesia, que son el grupo de niñas que ayudan al altar, a preparar la liturgia,
Y así que también es una ayuda inconmensurable. Estamos haciendo agua, que por eso me vino la idea de hablar de Santa Cecilia, de los cantos, porque si bien a la gente le gusta cantar mucho, no es que tengamos muy buenos cantores. El que era nuestro último organista se fue al inicio de la guerra al sur, quedó ahí bloqueado, no puede ni volver al norte, ni volver a la ciudad de Gaza, ni emigrar o salir de la franja de Gaza, están las fronteras cerradas. Y él tocaba muy bien el órgano. Así que bueno, nuestro postulante Sogel está aprendiendo, pero está en haciendo los primeros pasos. De todas maneras, queda lindo para el domingo. Es mucho mejor, aunque sea una melodía simple, para poder acompañar los cantos. Los cantos son en árabe, son cantos populares. Varios son melodías gregorianas traducidas al árabe. Y algunas veces cantamos algún canto gregoriano en latín cuando se dan las circunstancias, pero de que no tenemos los organistas es más difícil. Bueno, eso es nuestra liturgia. Lo principal para dar gracias a Dios es que desde el altar de Gaza se elevan todos los días la Santísima Eucaristía pidiendo por los vivos y por los muertos. Hoy, por ejemplo, rezamos por Amira, ustedes se deben acordar, es esa señora que fue herida en un bombardeo aquí adentro de la parroquia, tuvo casi como 10 meses sin poder ser curada y pudo viajar al extranjero y hoy la van a operar en el extranjero, pudo viajar con su esposo y sus hijitos hace unos meses. Fue uno de esas ventanas que se logró, lograron sacar a algunos heridos. Y entonces ella, después de mucho trámite, que no sé cómo, digamos, sé algunos detalles, pero no tengo todos los detalles de cómo lo lograron hacer. Es la única persona que logró salir en todos estos largos meses. Pero lo importante es que va a ser operada y Dios quiera que no pierda la pierna. Así que rezamos en la comunidad por ella y rezamos también por varios difuntos, sobre todo por Eva, que hace un año que murió, consecuencia del bombardeo en la iglesia ortodoxa. Y Rafik, que hace medio año que falleció, un hombre que estaba refugiado aquí, y un año que murió, hace unos días se cumplió justo un año que murió la profesora de música, Ilham. Ella también tocaba el órgano, aunque no los domingos. Y así que rezamos por Ilham. Yo hubiese querido estar en su funeral, no pude, estaba afuera, se acuerdan que al inicio de la guerra no me fue permitido volver, para que ella fue muerta por un francotirador y después de muchas semanas se pudo recuperar lo que quedaba de su cuerpo, que estaba ahí en la calle, abajo de arena y de unas maderas, unas chapas que le pusieron. Los jóvenes nuestros fueron y se hizo el entierro en la iglesia ortodoxa, en el cementerio de la iglesia ortodoxa, está pegada a la iglesia de San Porfirio, porque ella era bautizada ahí y se suele hacer aquí así, donde está bautizado uno es enterrado. Bueno, sigamos rezando los unos por los otros, rezo por todos ustedes, rezamos por todos ustedes, sabemos que hay muchos laicos, muchos religiosos, muchas religiosas, sacerdotes, que rezan por nosotros, que se preocupan por nosotros. Nosotros estamos bien, la situación sigue mal, muy mal sigue la situación, pero tratamos de vivir de la mejor manera posible, unidos con Dios y a la Virgen Santísima. Bueno, hoy me extendí muchísimo, se van a perdonar, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nosotros sabemos que en las liturgias vuestras, la liturgia de ustedes nos recuerdan, y eso no solamente nos recuerdan, nos da fuerza porque la gracia llega. En las oraciones, sobre todo la oración litúrgica, llega, es efectiva. También así Dios quiere. Chao.